hemos venido, Señor, en esta noche a glorificar tu nombre, a poner nuestros pies en la roca que es Cristo Jesús, para nunca desfallecer. Vengan tormentas, vengan dificultades, vengan pandemias, Señor, y se pueda decir al final de todo, Ebenezer, hasta aquí nos ha traído el Señor, y de aquí en adelante Él va a seguir sosteniendo nuestras almas, Señor. Estamos en tu presencia, Señor. Estamos hoy aquí implorando tal vez un milagro, tal vez necesites un milagro, tal vez necesites una palabra de parte del Señor. Levanta tus manos y dale la bienvenida, Señor. Te doy la bienvenida a mi casa, a esta reunión, Señor, y que te puedas derramar con poder en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¿Cuántos son fieles a esta reunión? Viernes Clínicas del Espíritu Santo. ¿Cuántos? Les tenemos una noticia. La próxima semana vamos a tener Clínicas del Espíritu Santo presencial. También se abren las puertas de la iglesia para el servicio Clínicas del Espíritu Santo. Va a tener un cambio, porque debido a los problemas que hemos tenido con el internet para transmitir en vivo, va a tener un cambio momentáneo. Presencial va a ser los jueves a las 7 de la noche y los viernes va a ser online a las 7 de la noche, Clínicas del Espíritu Santo. Pero yo sé que va a quedar ahí. Miren, este es un libro, un documento, la palabra de Dios es un testamento, un documento que guarda todas las promesas de Dios, amén. Y yo sé que así como ha quedado escrito aquí, esa revelación y esa hermosa presencia del Señor que se da a conocer a todos, yo sé que el jueves 7 de la noche que vengamos aquí a la reunión presencial, va a quedar plasmada, grabada, capturada esa unción, ese gran poder, esa gran palabra que tú vas a recibir online los viernes a las 7 de la noche, amén. ¡Aleluya! Nos toca de esta manera. Se levantó una iglesia esforzada y valiente, que es la iglesia online, que eres tú, y no te vamos a dejar solo. Pero también hay una iglesia presencial a la cual debemos también atender, y ya tenemos el permiso, ya tenemos la obligación delante de las autoridades y delante de Dios. Así que por ahora va a ser así, pero yo sé que va a ser poderoso para todos. Y quiero que abras tu Biblia, por favor, en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, en el verso 25 y en el verso 26. Y esto fue lo que le pasó a la iglesia online. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Carta a los Romanos, en el capítulo 9, en el verso 25 y el 26. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, a la no amada, ¿cómo le diré? Amada. Y en lugar de donde se les dijo: vosotros no soy pueblo mío, tal vez te dijeron: no, tú no eres iglesia de Dios porque te congregas en un televisor, tú tal vez no eres pueblo de Dios, o no perteneces a esa iglesia porque tú no vas presencialmente. No, mira lo que dice la palabra: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados esos mismos hijos del Dios viviente. ¡Sí! ¡Aleluya! Aquel abandonado, aquel que no tenía iglesia, que no tenía una comunicación con la palabra de Dios, hoy lo puede hacer a través de la iglesia online. Y quiero decirte, tal vez estés fuera en un país, lejos en una provincia de Colombia, pero quiero decirte que si te congregas aquí en la iglesia, el lugar del Espíritu Santo, tú haces parte de esta iglesia. Tal vez estás al otro lado del mundo, pero tú también haces parte de nuestra iglesia. ¡Aleluya! Vamos con gozo a adorar al Señor. ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde está la iglesia del Señor? Vamos con gozo. Gracias, Señor. Hoy venimos a adorarte.
tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Y es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Todos con sus palmas! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Que se oiga! Es tiempo de tu justicia fluir. Hoy levanta tu mano y di: Señor, yo voy a hacer tu voluntad, Señor. Todos los días de mi vida voy a hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Nos unimos y nos rendimos. Que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti. ¡Vamos saltando! Como en el cielo. ¡Gracias!
hoy nos unimos. Nos ha traído, nos ha puesto aquí, Dios, pero con un nuevo reto de ahora seguir adelante. Yo te pido, Señor, que para este nuevo tiempo, Dios, estemos preparados, listos, Señor, y que seamos conscientes de que no nos trajo hasta aquí tal vez nuestro cuidado o nuestra prevención, Señor, sino quien nos trajo hasta aquí fue tu presencia, Señor. Hoy tengo la convicción y puedo levantar mis manos y decir: Ebenezer, Señor, hasta aquí nos has traído, pero de aquí vamos a seguir adelante contigo, Señor. Sabía qué hacer y tampoco qué decir. Nada soy sin él. En ese momento sentí que moría. Corazón, ya no tengo más temor. Dios tiene el control. Tú me has salvado, Señor. Para ti lo sé,
toda mi fe. Me has salvado, me has borrado de las aguas impetuosas donde yo sentía desfallecer. Solo puedo decir, nada soy sin él. Que decir, nada soy sin él. En ese momento sentí que moría y él tomó mi corazón. Thank you.
su iglesia, díselo. Él es real. Él conmigo. Él conmigo va. Él es. Él es real. Él conmigo. Él conmigo. Él va conmigo. Solo puedo decir, nada soy sin él.
Vamos con gozo todos en sus casas. Esto es para el Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Amén. Amén. Aleluya, gracias, Señor, por la oportunidad de estar una vez más en tu casa, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Hoy queremos decirte que amamos tu casa, Señor. Amamos estar en tus atrios. Hoy entendemos ese salmo que dice que es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Amamos tu casa, amamos la habitación de tu morada, Señor. Gracias, gracias porque tú has sido bueno. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Que Dios es fiel, que Dios es poderoso, que Dios es justo, que Dios no cambia, amén. Yo creo que como cristianos todos los días debemos recordar quién es Dios, porque a veces tenemos esa mala concepción de que creemos que hay cosas que el Señor no puede hacer, y resulta que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, si te pudo crear a ti, puede hacer cualquier cosa, amén. Bueno, buenas noches para todos. Los bendecimos en esta noche, los saludamos en sus casas, en cualquier lugar donde se encuentren. Si están fuera del país, hasta allá les mandamos un abrazo enorme. Si están aquí en Colombia, en cualquier otra ciudad, hasta allá también les extendemos nuestras bendiciones, nuestros abrazos, nuestros saludos. Y ya solamente faltan 2 días para poder venir otra vez a la casa del Señor, amén. Solamente faltan 2 días. Hace 8 meses yo veía este día muy lejos, pero el Señor, que es el que acelera los tiempos, nos permitió cerrar este año aquí en su casa, aquí viniendo a adorar juntos al Señor. Entonces ya faltan 2 días. Por eso hay cosas que quiero recordarles a todos para que los tengan en cuenta, no se les olvide. Y este domingo que abrimos, 15 de noviembre, a partir de este domingo van a haber 2 reuniones. La primera va a ser a las 7 de la mañana y la segunda va a ser a las 10 de la mañana. La reunión de las 10 de la mañana es la que se va a transmitir también vía online, pero si usted vive aquí y usted puede venir, yo le recomiendo mejor que venga, porque yo sé que ese día, miren, yo me siento así como cuando uno está esperando como una fecha muy importante, no sé, algo, un evento, tal vez como cuando el día que me iba a casar, yo me siento así, siento que ese día va a pasar algo. Entonces, si usted está aquí y puede levantarse y venir, yo lo invito a que lo haga, que se inscriba. Quiero recordarles eso, miren, es necesario que se inscriban a través de nuestra línea de WhatsApp. ¿Con qué fin? Con el fin de, pues, garantizarle un puesto en la hora de la reunión, porque el aforo es limitado, y con el fin de acelerar todo el proceso del protocolo de bioseguridad. Ese es el fin. Entonces, la idea, ¿cuál es? Que usted se inscriba, dé allí a través de la línea WhatsApp todos los datos que le van a pedir de usted y el número de personas que va a venir con usted. Y cuando ya el día de la reunión usted venga a la hora que pidió, a la hora que apartó su silla, usted pueda venir y solamente tenga que hacer, pues, el proceso de desinfección y de toma de temperatura, y no se tenga que quedar allí esperando mientras le lavan, mientras le piden el nombre, mientras le piden todos los datos que hay que pedir. Queremos agilizar ese paso. Otra cosa que quiero que tengan presente, y es que les estamos pidiendo a todos que, por favor, bueno, yo me imagino que nadie se quiere perder nada de la reunión, y la reunión comienza a las 7 en punto y a las 10 en punto. Entonces quiero que sepan eso, la reunión no va a empezar ni a las 7 y media ni a las 10 y media, va a empezar puntual. Entonces, si nosotros somos puntuales por allá afuera en la calle, con el Señor muchísimo más. Entonces, les estamos pidiendo a todas las personas que van a venir que, por favor, estén 10 minuticos antes para que puedan hacer, pues, todo el proceso en la entrada y se puedan sentar y no se pierdan de nada de la reunión. Quiero aclararles otra cosa. Si usted apartó su
sus puestos, pues con los que iba a venir, vamos a darle una espera de 10 minutos después de iniciada la reunión. Si después de 10 minutos usted no ha llegado y de pronto el aforo está lleno y solo sus sillas están disponibles porque usted no ha llegado y hay personas afuera esperando porque quieren entrar, se les va a dar la entrada a la iglesia. Entonces, para que lo tengan presente, y pues si ya llegan, porque a veces he visto en la iglesia personas que llegan cuando ya vamos por la prédica y ya eso ha pasado de todo aquí. Entonces, no vamos a quitarle la oportunidad de una persona que haya venido y quiera estar si usted de pronto se retrasó, se levantó tarde, no sé. Entonces, por favor, así como cuando vamos a viajar en los aeropuertos que nos alistamos y llegamos puntualitos porque si no nos deja el avión, así hagámoslo aquí. Acuérdense que ya no, la normalidad, nuestra nueva normalidad es diferente. Requiere de unos procesos. Antes usted entraba y se sentaba a la hora que quisiera. Ya eso no va a poder ser hasta que el virus se vaya. Amén. Y la información que les estaba dando mi esposito al comienzo de la reunión, y es que vamos a tener clínicas del Espíritu Santo presencial. Entonces, por todo el tema del internet, que no hemos podido conseguir pues un plan, el que necesitamos para poder transmitir. Y miren, nosotros valoramos mucho la iglesia online y ha crecido muchísimo en esta pandemia. Y la iglesia online es también parte de esta iglesia y nosotros lo sentimos como si ellos estuvieran aquí en este lugar. Entonces, a ellos, no, si abrimos los viernes, pues presencialmente, no por el internet, no podríamos hacer una transmisión en vivo y en directo todavía. Entonces, queremos que la iglesia que está aquí en Barranquilla y que puede venir pueda estar en la reunión, pero también queremos que la iglesia online pueda tener su reunión. Entonces, los días jueves, que es el día que vamos a grabar el servicio de clínicas del Espíritu Santo, va a estar abierta la iglesia. Tiene que ser el mismo proceso que tenemos para los domingos, va a ser para el jueves. Usted se inscribe a través de la línea WhatsApp, dice yo, mi nombre es tal, yo quiero ir. Ahí le van a pedir toda la información, especifique cuando escriba a qué día de la semana va a venir y a qué servicio va a venir. Entonces usted se inscribe por allí y el día jueves a las 7 de la noche vamos a tener, pues hasta que el Señor nos lo permita y nos regale ese internet que necesitamos, nos dé esa salida. Va a ser los jueves presencial, y pues cuando ya haya un cambio y volvamos a que sean los viernes, les estaremos avisando, pero por ahora presencial los jueves a las 7 de la noche para clínicas del Espíritu Santo. A los que ven la iglesia online, miren, yo les digo, no se preocupen porque el servicio haya sido grabado el día anterior, porque ¿sabes qué? Quien está en medio de la reunión es el Espíritu Santo. Y la unción que el Espíritu Santo derrame sobre este lugar, la va a derramar allí donde tú estés, el día y a la hora que tú te veas el servicio. Entonces no te preocupes por eso. ¿Sabes qué es lo importante? Que puedas recibir la palabra y que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón. Eso es lo más importante. Entonces quería recordarles esas cosas, que por favor las tengan muy en cuenta. Por favor, le pedimos a la iglesia, ahora que vamos a abrir, que lleven estrictamente las medidas de bioseguridad, que las cumplan. De verdad que si nosotros queremos que nuestra iglesia permanezca abierta, debe ser un trabajo de todos. Y también les corresponde a ustedes. Nosotros aquí hacemos una parte, pero la congregación hace también una parte muy importante. Entonces, cuídense, por favor, usen tapabocas que les puedan cubrir toda su boca, aun cuando hablen o cuando canten, no se les baje, y estén todo el tiempo, cada vez que puedan, desinfecten sus manos, y lo más importante, mantener la distancia. Entonces, esa es la información que les queríamos dar en esta noche. Ahora sí, quiero que vayan a sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, y vamos desde el verso 3, no, desde el verso 17. Marcos 10, desde el verso 17. Y hoy, para el diezmo y la ofrenda, les traigo una palabra que el Señor me regaló a mí, que saltó primero en mi corazón, me la regaló a mí. Y
y yo quise traerla hoy para ustedes, para que así como mi vida fue edificada, la de ustedes también. Dice la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 17, dice: al salir él para seguir su camino, está hablando de Jesús, dice, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, respondiendo, le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, ¿cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Y bueno, vamos a ponernos en contexto. Jesús estaba ya por salir del lugar de donde estaba, y viene este joven rico delante de él y se arrodilla delante de él y le dice: Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús primero le menciona pues los mandamientos que se nos es mencionado a todos, pero el joven le responde: Señor, desde... Él le dice por aquí, en el 20 dice: todo esto guardado desde mi juventud. Todo lo que decía, que no matará, que no hurtará, que él honraba a su padre y a su madre. Pero aquí hay algo muy importante, y es donde quiero que tú puedas disponer tu corazón para recibirlo. Y después de que ese joven le dijo todo eso, Jesús le dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo. ¿Sabes qué? Primero dice: Jesús lo miró y le amó, y después le dijo. ¿Y sabes qué viene después? El Señor le pide algo. Le pide a ese joven, le dice: anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Y yo creo que este pasaje se ha malinterpretado muchísimas veces, porque algunos dicen que es que para poder ser salvos, entonces nosotros no podemos ser ricos, sino que tenemos que ser pobres. Y Jesús más adelante lo aclara, y porque él primero les dice a los discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y ellos dijeron: ¿cómo? ¿Cómo así? Se escandalizaron, dice. Pero Jesús, siendo el maestro de maestros, vuelve y les dice: hijos, ¿cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Se lo aclaró. Entonces miren, el problema no está en que tú seas rico, en que tú tengas muchos bienes, muchas posesiones, que tú trabajes, recibas el fruto de tu trabajo, el Señor te prospere. Ese no es el problema. Y eso fue lo que Jesús les aclaró allí.
¿Sabes cuál es el problema? El problema está en confiar en las riquezas. Y quería ponerte en este contexto y volver a esa parte donde dice que Jesús, mirándole, le amó y le dijo. ¿Sabes por qué? Porque este joven cumplía toda la ley. Todo lo que estaba, todos los mandamientos que estaban dispuestos en la ley, este joven los cumplía y se los dijo: Señor, yo los he guardado siempre. Pero Jesús, que sí conoce lo profundo del corazón del hombre, sabía cuál era la debilidad de ese hombre. Jesús, les aseguro que antes de preguntarle, antes de decirle todo, pues todas las cosas que debía cumplir, Jesús ya sabía que él las cumplía. Jesús ya sabía lo que ese joven entregaba por seguir la palabra del Señor. Pero Jesús, que es el que escudriña lo profundo del corazón, él sabe qué es eso que el hombre tiene que entregar. Pero ¿sabes qué me gusta mucho? Cuando dice, le amó. ¿Y sabes por qué? Porque si Dios nos pide que le entreguemos algo, es porque nos amó primero. Es porque nos ama. El Señor no te pide que tú le entregues algo porque Él quiere, porque el Señor es un caprichoso y Él quiere que tú se lo des, o porque el Señor quiere ver tu sufrimiento, de cómo te duele entregar eso que tanto te cuesta. No, si el Señor te pide algo que Él sabe que es tu debilidad y que está en tu corazón y que te impide avanzar en este camino, es porque te amó primero. Dice, les recuerdo otra vez lo que dijo Jesús: mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Esta era la debilidad de este hombre. ¿Sabes por qué te puedo decir que esta era la debilidad de este hombre? El amor por sus riquezas, la confianza por sus riquezas, porque dice que luego de que Jesús le dijo esas palabras, él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Por eso hoy quiero decirte, ¿sabes qué? El diezmo y las ofrendas es amor del Señor para ti. Y te voy a decir por qué es una demostración de amor del Señor para ti. Y cada vez que el Señor te venga a través de aquí, de cualquiera de nosotros, y te dé una palabra del diezmo y de la ofrenda, acuérdate de esto que pasó con este muchacho. Jesús te está mirando y te está amando y te está diciendo. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza, como Jesús les explicó después a ellos, ellos pusieron su confianza en las riquezas. ¿Sabes qué? Comenzamos a confiar en nosotros y empieza todo ese proceso de que nosotros somos autosuficientes. Y cuando nosotros nos creemos tanto que somos autosuficientes, es cuando cometemos los errores más garrafales de nuestras vidas. En ese momento, cuando creemos que no necesitamos a Dios, cuando creemos que no dependemos de Dios. Pero ¿sabes qué? Que Dios es tan bueno, y Jesús comienza diciéndole al joven: no me llames bueno, porque solo hay uno bueno y es Dios. Y Dios es tan bueno que nos dejó el diezmo y la ofrenda. ¿Y sabes para qué nos dejó el diezmo y la ofrenda? Para acordarnos que todo lo que tenemos, que todo lo que viene a nosotros, aún todos esos bienes que ese joven rico tenía, no eran por producto de, no venían de él. Venían, ¿sabes por qué? Porque vienen del Señor. ¿Sabes por qué él tenía todo eso? Porque el Señor se lo permitió, porque el Señor se los entregó. Y esa es la razón del diezmo y la ofrenda. Entonces, cuando tú recuerdes, cada vez que vas a traer un diezmo y una ofrenda, recuerda que Dios te ama. Que Dios te pide algo porque Dios te ama. ¿Y sabes qué? Jesús te está mirando y te está amando cada vez que te pide algo. Y por último, hay algo que me llama mucho la atención, y es que este joven cumplía toda la ley. Todas esas cosas que Jesús le mencionó, él las cumplía. Y así a veces habemos algunos de nosotros. Cumplimos todo lo demás, pero el diezmo y la ofrenda no. Eso no, con eso no se metan. Eso no, porque es que eso es producto de mi trabajo. Y ahí el Señor no tuvo nada que ver. Pues déjame decirte que desde el mismo momento que tú te puedes levantar de tu cama para ir a trabajar y tener eso, el Señor tiene todo que ver, porque es por su misericordia que tú lo puedes hacer. Amén. Entonces yo te invito
a que hoy en esta noche tú te puedas poner sobre tus pies. Y ¿sabes qué? Si hay algo que el Señor te pida, tal vez puede ser muy doloroso, tal vez puede afligir tu corazón como le pasó a este muchacho. Dice que se fue triste y afligido por esas palabras que Jesús le dijo. Tal vez eso es normal que pase, porque ¿sabes qué? A veces el Señor nos pide cosas que amamos mucho, pero que Él, que es el que conoce los tiempos y conoce los planes, sabe si nos conviene o si no nos conviene. Pero quiero que recuerdes que en ese momento, cuando eso te duela, tú recuerdes que Dios te amó, que Dios te está amando. Te lo está pidiendo porque te ama. Te lo está pidiendo por amor a ti, amén. Entonces yo te invito a que te puedas poner sobre tus pies. Y hay una promesa preciosa que Jesús les da en el 29. Y les dice: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. En este caso, si el Señor te manda de ti tu diezmo y tu ofrenda, no te preocupes, porque todo lo que el Señor te pide tiene detrás una promesa poderosa. Y tal vez no, tu problema no es con el diezmo y la ofrenda, porque también hay unos que muchas veces se los he dicho aquí, somos muy fieles en el diezmo y la ofrenda, pero en el resto de las cosas su vida está alejada del Señor. Tal vez el Señor te está pidiendo eso que es para ti tu debilidad, entrégaselo. ¿Sabes por qué? Porque Él te está mirando y te está amando. Y si el Señor te lo está pidiendo, es porque lo que tiene para ti ni siquiera tú te lo imaginas. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios. Gracias porque, como dice Jesús en su palabra, tú eres bueno todo el tiempo con nosotros, Señor. Gracias por tus leyes, gracias por tus mandamientos. Gracias, Señor, por lo que nos pides en tu palabra, porque no es otra cosa sino una demostración de amor de ti para nosotros, Señor. Gracias porque tú nos miras y luego nos amas. Y después, con esos brazos de amor, nos pides que te entreguemos eso, nos das tu yugo, Jesús. Tú dices que fácil es tu yugo y ligera tu carga, y que nosotros podemos ir y llevar las nuestras delante de ti. Hoy yo te pido que esa dificultad que hay en el corazón de cada uno de mis hermanos, esa debilidad que hay en su corazón, que tú se las estás pidiendo, te pido que los ayudes, que los enseñes, Señor, que los motives a que puedan rendirlas a tus pies, Padre, y que sabemos que la garantía que tú nos das, la recompensa que tú nos das, es muchísimo mayor. Yo te pido, Señor, por todas esas personas que han decidido no confiar en sus riquezas, sino confiar en ti, que han decidido apartar esas miradas de su fuerza, que han decidido apartar la mirada de sus bienes, que han decidido apartar la mirada de lo natural y la han puesto en ti. Yo te pido que los bendiga, Señor, que los ayudes, que los prosperes, porque sabemos que tú quieres hacernos prósperos, tú quieres hacernos ricos en todas las cosas, Señor. Te pido que nos enseñes a siempre mantener la mirada puesta en ti, Jesús, para que cada día que pase nosotros podamos estar confiados y seguros que todo lo que hagamos en tu nombre va a ser por nuestro bienestar y sobre todo va a ser para que alcancemos ese galardón de la vida eterna. Yo te pido, Señor, por esos que no tienen una semilla hoy para traer a tu casa, Padre, bendícelos, prospérales, Señor. Dale semilla, dale una buena semilla, Señor, para que ellos puedan tener para sembrar en tu casa. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén. Si tienes algún diezmo o alguna ofrenda para traer a la casa del Señor, aquí te va a aparecer toda la información que necesitas para poder transferirlo a la cuenta. Les estaremos informando el próximo domingo si van a poder traer sus ofrendas presencialmente. De todas maneras, yo le digo, tráigala.
tráigala, sí se va a poder. Bueno, me están diciendo que sí se puede. Entonces, como ya faltan 2 días, yo quiero recordarles eso que el Señor nos estuvo hablando hace como 2 fines de semana, y es de preparar una ofrenda de acción de gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar otra vez adorándolo en su casa. Entonces, usted proponga en su corazón hacerlo. El Señor le va a decir cómo hacerlo, pero usted debe proponérselo en su corazón hacerlo. Prepárela, escriba allí en su ofrenda su petición, la petición que tenga, y tráigala el domingo. Una ofrenda de acción de gracias. Amén. Entonces, por favor, háganlo y van a ver cómo el Señor va a recompensar todo eso que ustedes entregan por Él. Iglesia, que el Señor me los bendiga y nos vemos el domingo. Amén. Si no te has inscrito todavía, escribe al WhatsApp. Todavía estás a tiempo. No sé si haya disponibilidad en los cupos. Todavía no sé si todavía hay, pero creo que sí hay. Entonces, usted inscríbase y mande todos sus datos, que aquí los vamos a estar esperando para que elevemos acción de gracias al Señor. Recuerden que puede seguir trayendo sus diezmos y sus ofrendas aquí a la cuenta que va a aparecer. Me estaban pidiendo que se los recordara. Creo que allí les va a aparecer la cuenta de Bancolombia, donde pueden transferir, y esperamos pronto poder habilitar otras cuentas en otros bancos, porque sabemos que hay personas que tienen en otros bancos, y poder facilitarles todo aquí en la casa del Señor. Amén. Que tengan buena noche y que por favor dispongan su corazón para la palabra que van a recibir ahora, que sus mentes, sus ojos y su corazón estén abiertos para lo que el Espíritu de Dios quiere sembrar hoy en ustedes. Amén. Vecinos, que te escuchen todos, amén. Aleluya, gracias Señor. Quiero, antes de empezar a compartir esta palabra, orar por todos y que traigamos la presencia del Señor a este lugar, amén. Yo le invito a que se prepare. Hoy quiero decirles que hoy es la última reunión 100% virtual. Es nuestra última reunión exclusivamente online, y eso me indica que un ciclo se está cerrando, pero que viene un ciclo nuevo y que Dios va a abrirlo para esta iglesia. Amén. Vamos, levanta tus manos y adórale al Señor. Gracias, Señor. Dame la capacidad, Dios, de poder llevar tu palabra hoy, Señor, a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermoso Dios, mi Salvador, yo sé que tú estás en mi vida, moldeando con tus manos. Ser mejor con tu
susurro, díselo. Con un susurro tú me llamaste a ser de ti. Con tu espíritu enséñame a ser mejor con tu amor. Me entrego a tu santo llamado. Llévame a ti. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Eres mi Salvador. Llámame, guíame, úsame y llévame. Te doy mi vida a ti, Señor. Hoy oro, Señor, que esta palabra pueda habitar en nuestros corazones, Señor, y que al salir de aquí podamos hacerla germinar en nuestras vidas, Dios, y poder dar fruto al 60, al 70 y al 100 por uno en el nombre de Jesús. Yo te pido por las personas que están ahí en su casa, Señor, mira, Dios, sus vidas, sus familias, Señor, y yo te pido que en esta hora, Señor, ellos ahí reciban tu palabra, Señor, y que puedan adentrarse en el tiempo profético que estás trayendo sobre la iglesia de Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesús. En la iglesia, lugar del Espíritu Santo, te pido que todos ahí sean metidos en este reloj profético, Dios, que tú has traído, Señor, que has demarcado, Dios, para este tiempo, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, por los corazones ahí, Dios, toda oposición, toda distracción ahora es quitada en el nombre de Jesús, Señor. Y abrimos nuestras mentes, Señor, a tu palabra, y la recibimos en el nombre de Jesús. Vamos a decírselo una vez más. Llámame, Señor, llámame. Hoy nos entregamos a ti. Vamos, díselo fuerte. Esa parte donde dice moldéame, Señor. Yo te invito ahí que coloques, puedes tomar tu asiento y te prepares para recibir esta palabra. Y bueno, hoy es el último culto 100% online. De aquí en adelante creo y profetizo que la puerta de la iglesia se abre y nunca más se cierra. ¿Cuántos recibieron esa palabra? Aleluya. Quiero que abras tu Biblia, por favor, ahí la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3. Cuando lo tengas, diga un fuerte amén en el verso 17. Aquí. Listo, ¿cuántos tienen ahí la palabra del Señor? Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el verso 17,
No, vamos desde el 16. Siempre me arrepiento, pero quiero empezar desde un poquito más atrás para que tengamos claridad. Dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿cómo? Allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, a ver, ¿dónde está la iglesia, el lugar del Espíritu Santo? Todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos son transformados por el Espíritu de Dios? ¿Cuántos están siendo transformados por el Espíritu de Dios? Ahí en sus casas, levanta tu mano si tú estás siendo transformado por el Espíritu de Dios. Amén. Me gusta mucho aquí en la traducción griega, la antigua traducción, la escritura. Esta carta se escribió en griego. Y la palabra original que usa ahí el apóstol para escribir siendo transformados es una palabra griega que todos conocemos en el español y la utilizamos también. Y la palabra es metamorfosis. Diga conmigo: metamorfosis. No lo oigo ahí en su casa. ¿Cómo dice? Metamorfosis. Dígalo fuerte: metamorfosis. ¿Qué es? Dice el diccionario de la Real Academia Española: es un cambio o transformación de una cosa en otra, especialmente el que es sorprendente o extraordinario y afecta a la fortuna, el carácter o hasta el estado de una persona. Es literalmente cuando alguien es transformado de una condición a otra. ¿Ven? Por ejemplo, la oruga se arrastraba y después de la metamorfosis vuela. Es una mariposa, amén. Y eso significa metamorfosis. Ahí el griego utilizado es metamorfo, que es lo mismo, es esa transformación. Pero hay algo que me gusta mucho, y es que la transformación del vocablo metamorfosis no es una transformación momentánea, así como un chasquido de dedo. Y me recuerda mucho lo que siempre el pastor nos dice, que Dios no trabaja con varitas mágicas. Amén. ¿Cuántos han escuchado eso de nuestros pastores? ¿Cuántos han escuchado esa palabra del pastor que dice: Dios no trabaja con varitas mágicas? Y me acuerdo de una escena de una película de una muchacha que ella es la bandera en su casa, y llega una hada madrina y con una varita mágica y un hechizo y un canto transforma su vestimenta, transforma todo. Así no trabaja el Señor. ¿Sabes por qué? Porque la transformación mágica, mis hermanos, solo dura hasta la medianoche. Amén. Pero la transformación del Señor dura para siempre. ¿Cuántos creen que la transformación de Dios dura para siempre? Aleluya. Entonces no es un proceso de la noche a la mañana, no es un proceso que se da hoy enseguida, ¿no? Y aquí me investigué un poquito de biología. Dice que una oruga dura en la crisálida. Ella misma se suspende, retuerce su cuerpo y permanece boca abajo, totalmente inanimada, sin vida, y da lugar a que la crisálida transforme su cuerpo. La mayoría de las especies de las orugas tarda entre 7 y 14 días en lograr la transformación en mariposa, y algunas especies pueden tardar hasta un año.
Amén. Aleluya. 8 meses. 8 meses con las puertas cerradas. Pero creo que en todo este tiempo, en toda esta crisálida llamada la pandemia, Dios ha transformado a la iglesia, lugar del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que en medio de esta pandemia el Señor ha transformado a la iglesia, lugar del Espíritu Santo? Solo basta con que tú ingreses a la última transmisión en vivo que tuvimos con todas las personas aquí en la iglesia, creo que fue en el mes de marzo, si no me equivoco, y verás una transmisión totalmente diferente, una iglesia totalmente diferente. Dirás, esta es otra, amén. Aleluya. Me acuerdo ahora que el domingo pasado el Señor nos dijo que debíamos ser un pueblo diferente, amén. Ahora quiero que vayas a la carta a los Romanos, en el capítulo 12. Aleluya. Desde el 1 hasta el 2, Romanos 12, 1 y 2. Dice así: que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: mire, renueva, metamorfosis, metamorfosis en el espíritu, para que compruebes cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios para ti, para tu iglesia, para tu casa, para tu familia. Sí. ¡Aleluya! Sí. Ahora, ¿cómo sucede esta transformación? Dice la primera epístola que leíamos, dice que debemos transformar, el Señor nos transforma de gloria en gloria. Y aquí dice que ahora nosotros debemos transformar la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Y les contaba eso, lo de la varita mágica. Y resulta que fue la primera vez que salimos a un lugar. Recuerdo que fuimos al restaurante de unos amigos Y bueno, los vimos de lejos, fue algo bastante extraño no poder saludarlos, y estábamos hablando de todo lo que había pasado. Nos comenzaron a contar sobre familiares que habían fallecido, nosotros también, sobre las personas que les había dado cerca de ellos. Fue algo muy tremendo. Nos comenzaron a contar también sobre sus papás, que sufrían de comorbilidades y no pudieron visitarlos por mucho tiempo. Pero recuerdo que comenzamos a hablar acerca de cómo había sido nuestro trabajo. Ellos en un restaurante, y nos comenzaron a preguntar sobre la iglesia. Y comenzamos a hablar y dijimos: miren, nos hemos enterado de que se han cerrado muchas iglesias, de que muchos ministerios prácticamente se han frenado y están a punto de acabarse, y no volvieron a abrir, no hicieron transmisiones. Es algo muy duro el saber todas estas cosas. Y ellos también nos dijeron: miren, aquí también muchos en el gremio, en los restaurantes, también se cerraron muchos negocios. Pero me acuerdo que en medio de la conversación comenzamos a hablar, y yo le pregunté: bueno, ¿y qué le ha pasado al restaurante a ustedes? ¿Por qué sigue en pie? Y él dijo: nos hemos transformado, todo ha sido diferente, nos tuvimos que adaptar, tuvimos que voltear la mirada, voltearnos como una arepa, hacer aquello, hacer lo otro, y comenzar a crear una cantidad de estrategias y no sé qué, y aquí y allá, invertir. Y te digo que ha sido
me dijo así: ha sido mi peor momento en mi mejor momento. Fue algo que me impresionó mucho. Digo, en el peor momento ha sido mi mejor momento. Y yo me quedé impresionado. Yo le dije, wow. Y entonces él comenzó a preguntarme de la iglesia. Y yo comencé a reflexionar y dije, oye, nos ha pasado lo mismo. Hemos permanecido en pie, no sé cómo, pero mejoramos en la transmisión. Hoy tenemos una transmisión de calidad de televisión. Hoy tenemos una cantidad de cosas, una cantidad de equipos, cámaras, de todo. Y hoy puedo decir que la iglesia, lugar del Espíritu Santo, puede levantar su mano y decir: este en el peor momento es mi mejor tiempo. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: en el peor momento, en el momento en el que todo era difícil, ha sido mi mejor momento? Hemos llegado a países, hemos llegado a otras personas que no conocían del Señor. La iglesia online ha crecido, las redes sociales, el canal de YouTube. La iglesia infantil no es la misma, la iglesia infantil no lo es. No es esta iglesia, no es lo mismo. Los servidores, todos, todo ha cambiado. Y hoy puedo decir, en el peor tiempo ha sido mi mejor momento. Le estamos pidiendo al Señor, les quiero decir aquí algo muy íntimo que hemos estado hablando el pastor, la familia pastoral, hemos estado hablando, y quiero contarles que tenemos el fin de año, 27 de diciembre, si no me equivoco la fecha, el último domingo del año, el 28, no me acuerdo. Y resulta que para poder hacer la reunión aquí en la iglesia, solo hay un aforo de 30 personas, 30 asistentes, más los que estamos sirviendo aquí, completamos la reunión de 50 personas. Pero yo no sé, ha entrado una inquietud en mi corazón, que quiero que el final de año, el último servicio, si Dios lo permite, lo podamos celebrar en algún, no sé, estadio, en algún lugar abierto, en un lugar donde quepan más de 50 personas y pueda hacer una sola reunión, no tengamos que hacer varias. Pero para eso se debe transformar la ley, deben permitirla en Barranquilla, porque ya en Colombia, en otras partes sí lo permite, pero en Barranquilla debe ser configurada la ley para que ya no sea mínimo 50 personas, sino sea mínimo 500 personas. Yo creo que podemos hacer, con el favor de Dios, un servicio clausura, amén, de mínimo 500 personas. Aleluya. Yo no sé, ya yo no pienso igual. Yo siento que he sido transformado en medio de esta pandemia. Y mira cómo hace el Señor el proceso, ¿verdad? Ya vimos cómo lo hace una pequeña oruga, pero ahora vamos a verlos cómo lo hace el Señor. Yo quiero que vayas a tu Biblia, por favor, en el libro de Jeremías, en el capítulo 18. Estuvimos hoy hablando con personas, con varios contactos, pero está todavía la ley, y si la ley es cambiada, yo sé y tengo la certeza que lo vamos a poder hacer. Amén. Así que vaya a su Biblia, Jeremías capítulo 18, en el verso 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo, diga conmigo, y la hizo, no les escucho, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro,
transforma al Señor. Él es el alfarero. Nos sentamos y Él nos moldea. Él nos moldea. Y bueno, quedó así, pero se echó a perder. Él vuelve y nos hace de nuevo. De nuevo. Éramos una iglesia. Una iglesia antes de la pandemia. No funcionaban las cosas. Y Él viene y desarma y hace una nueva iglesia. La transforma. Hemos sido transformados. Yo creo que la persona que en este proceso no ha sido transformada se quedó atrás de la puerta, se quedó fuera. Mucha gente nos dijo: no, si no es presencial, no me congrego. Bueno, mi hermano, quedas por fuera. Mucha gente dijo: no, si no hacemos las cosas como veníamos antes, no. Prefiero no salir a la calle que ponerme ese tapabocas. Esto es un trato del Señor, es una prueba del Señor. Y así es como Dios transforma a su pueblo, por medio de procesos. Veíamos semanas atrás que el pueblo de Israel fue transformado de un esclavo a nación, a gobernante, por un proceso de 40 años. Hemos estado atrapados en nuestras casas 8 meses y nos estamos volviendo locos. Ahora imagínese estar atrapado en un desierto por 40 años esperando una transformación del Señor. Y yo te digo, iglesia, sé flexible con el Espíritu Santo. Déjalo que Él te transforme. Porque si no dejas que Él te transforme, Él te va a romper y te va a hacer una nueva vasija. Amén. Creo que ha sido algo que no es fácil para todos. Ha sido difícil aún, y en medio de la dificultad hemos tenido que empujar hacia adelante. En medio de no podemos dejar de hacer los servicios presenciales, no. Pero no tenemos internet para transmitir. Nos adaptamos. Ahora vamos a estar los jueves a las 7 de la noche en vivo aquí en la iglesia presencial. Y los viernes a las 7 pm por la iglesia online. Pero es que no nos vamos a detener. No, no nos vamos a detener. No vamos a renunciar. Ese acto profético que hacemos aquí cada vez que empezamos un servicio es: no, 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 no vamos a dejarnos llevar. No vamos a dejar que la pandemia, que el proceso, que la crisálida, que la transformación nos lleve por delante. Vamos a ir tras esa transformación que el Espíritu Santo está haciendo con esta iglesia. Amén. Y eso vamos a hacer. Y yo te digo, iglesia, transforma tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque te has estado arrastrando hace mucho tiempo y el Señor te ha traído en esta pandemia a ponerte alas, a ponerte alas. ¿Pero estás dispuesto a volar o te quieres seguir arrastrando? ¿Qué quieres? Es hora de que te preguntes: ¿qué clase de vida quiero con el Señor? ¿La misma que he llevado en las últimas décadas, sin transformación, siendo el mismo de ayer, aburrido de la misma situación? Pregúntate. Yo no sé tú, pero yo no voy a ser el mismo en esta iglesia. Voy a ser el alma retadora, no sé, voy a echar para adelante. Voy a soñar en grande por mi iglesia. Voy a soñar en grande con nuestro ministerio. Voy a soñar en grande con mi familia. Yo no sé tú si te quedarás allá, pero esta iglesia fue metida por la crisálida del Señor y va a volar. Va a volar. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos a volar para lo que va a traer el Señor de aquí en adelante? ¿Cuántos? Prepárense. Prepárense porque les va a costar. Prepárense. Prepárense. Hoy es nuestra última reunión 100% online. De aquí en adelante estaremos abiertos de nuevo. Pero todos nosotros, en todos nosotros debe haber un nuevo espíritu.
un espíritu transformado, un espíritu dispuesto a volar. Y les digo que no veo nada grande, no lo veo, no. Yo estoy soñando con un día que el estadio metropolitano sea llenado de la gloria del Señor, como cuando un día lo vi de niño. Estoy soñando con eso. ¿Y cuántos sueñan con eso? Debes transformar tu corazón. Transformado vuestro entendimiento. Dice el primero que leíamos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el verso 17, dice que el Espíritu nos transforma y que donde está el Espíritu, allí hay libertad. Y ahora quiero que vayas a un versículo que me gusta mucho, porque siento que así es el proceso de Dios. En la metamorfosis en la que Dios nos mete es así. No es fácil, pero es así. Ve en tu Biblia, por favor, en el libro de Amós, en el capítulo 9, en el verso 9. Mira lo que dice. Después vamos a saltar al 11. Vamos a leer el 9 y después se lo. Mira cómo dice el 9. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea, ¿cómo? Sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Dice el 11, en aquel día. Ok, bien. Un momento. Yo les digo, imagínense que he estado con un vértigo, no sé qué pasa en mi cabeza. Creo que es el oído que me está molestando un poquito. Ya hoy me he sentido mucho mejor. Ya puedo levantarme, agacharme. Todavía siento el movimiento, pero ya no ya lo puedo hacer. Y yo te digo, así es el proceso del Señor. Es un zarandeo. Y agárrese del Señor quien pueda. Porque, mira lo que dice. Así será la casa de Israel zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba. Eso, se zarandea el grano, pero no ni un granito cae en la tierra. El 11. Y después de esto, en aquel día, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre. Posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. ¿Sabes para qué fuimos metidos en la crisálida? ¿Sabes para qué fuimos metidos en esta metamorfosis? Para salir, restaurar el tabernáculo caído de David y poseer las naciones para Cristo. No ha sido fácil, iglesia, pero Él nos está transformando. Deja que el Señor te transforme. No luches más. No sigas siendo el mismo hombre y la misma mujer de hace años atrás. Tal vez te da miedo, pero hoy te digo, atrévete a creerle al Señor. Transforma tu corazón. No puede pasar la mayor prueba del mundo y tú salir, no, el mismo, no. Es hora de que te transformes. A eso le tocó a la iglesia, transformarse. Y la iglesia que no se transformó, no sé qué fue de ella.
Es duro, pero este proceso empuja, empuja a la iglesia a salir adelante, a tomar posesión, a tomar posesión. El enemigo había tomado posesión de la tecnología y el Señor vino y empujó a la iglesia para que tomase posesión de la tecnología. Y creo que vienen esos tiempos. Vienen esos tiempos que están aquí, en ahí en Amós, en el capítulo 8, en el verso 11. Y dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Y cuál será la iglesia que estará gritando las verdades a cielo abierto, las verdades de Jesucristo? ¿Cuál será? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú, iglesia? Vienen esos tiempos, viene un hambre, un río de hambre y sed del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque muchos quedaron arruinados y el único que los puede levantar es el Espíritu Santo. ¿Y tú dónde estarás? ¿Y tú dónde estarás? Díselo, heme aquí. Vamos, heme aquí, Señor. Heme aquí. Trajo este proceso para ser transformados. Y eso es lo que pasa. Yo quiero que vayas al libro de Ezequiel, por favor, en el capítulo 11. Ya para terminar, creo que lo único que me queda decirles es: prepárense. Prepárense porque viene un tiempo de reto para todos, y quiero hablarles especialmente a los líderes de esta iglesia, a los servidores de esta casa, a los ministros de este, del lugar del Espíritu Santo. Prepárense porque va a venir reto del Señor. Va a venir, así como cuando en las redes sociales muestran estos retos y la gente se esfuerza en cumplirlo. Bueno, así, va, así nos va a mostrar el Señor sus retos y nos vamos a tener que esforzar por cumplirlos. Pero viene un nuevo tiempo del Señor para su iglesia. Hoy se cierra este ciclo. Hoy se cierra por completo este ciclo en el cual estuvimos con las puertas cerradas, pero se abre uno nuevo. Se abre uno nuevo en el cual el Señor va a hacer cosas poderosas con esta iglesia. Y aún te animo a ti, si de pronto has estado allí y tienes el deseo del corazón de servir, este es el momento. Este es el momento para que tomes tu lugar en la historia, en la historia que el Señor va a trazar en esta iglesia. Este es el momento preciso para que tú tomes posesión de ello y que vayas por más. Yo te animo y quiero que leamos ahí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 11, en el verso 16. Por tanto di: así ha dicho Jehová el Señor: aunque los he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde llegue. Di por tanto: así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estuvisteis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y toda
todas sus abominaciones y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo. Aleluya, y yo sea ellos por Dios. Vamos, díselo. Este tiempo ha llegado a su fin. Ahora viene un tiempo de puertas abiertas. Miren, cuando me he inquietado en el corazón de hacer eso, de hacer la clausura en otra parte, en un lugar más grande, y me impresionó mucho que cuando le escribimos a la persona encargada de estos oficios en el distrito, ¿sabes qué nos dijo? No se preocupen, todo lo que necesiten de aquí en adelante pueden escribirme y yo les conseguiré permisos, les conseguiré accesibilidad. Y siento que de aquí en adelante, iglesia, lugar del Espíritu Santo, viene un tiempo de puertas abiertas. Y la puerta que abre el Señor, nadie la cierra. ¡Aleluya! Entra, iglesia, entra. Entra por la puerta que el Señor te está abriendo. Hoy te digo, iglesia, entra. Entra por la puerta que Dios te está abriendo. No te reniegues, no te detengas, sigue adelante, porque Dios está contigo. Más en esa misma condición, en la condición pasada, levántate, porque ha llegado tu tiempo de resplandecer. Hoy te digo, como el profeta Isaías, levántate, levántate, vuela, vuela, resplandece como la luz que es Jesús. Úsame.
hermoso Dios. Vamos. Yo sé que tú, Señor, estás obrando, moldeando, en medio de esta pandemia, con tus manos, ese perfecto plan. El perfecto plan. Nos llamaste, oh Señor, con un susurro, en medio de ese tiempo. De ti con tu espíritu, enséñame a ser mejor con tu amor. Vamos, entrégate. Me entrego a tu santo. Este ciclo, Dios, en tus manos, y te pedimos que nos prepares para este tiempo de puertas abiertas, Señor. Te pido que nos ayudes a transformar nuestro entendimiento y nos transformes en tu gloria, en tu Espíritu Santo, Señor, porque sé que has trazado una línea para esta iglesia la cual nada ni nadie podrá detener. Y te pido, Señor, que abras las puertas donde estén cerradas. Ahí, tal vez sea ahora en lo del internet, Señor, tal vez también es en esa clausura, Señor, de este año, del 2020, Señor. Abre la puerta, Dios, así como se abre la puerta proféticamente para nuestra iglesia, también se abra en todos los aspectos, en todos los campos. Levanten aún sus manos, todos los servidores, todos los que se congregan en la iglesia, el Espíritu Santo, Señor, que ahora todos ellos en adelante, Dios, después de haber pasado este proceso fielmente, puedan ver las puertas abiertas, Dios, en sus vidas, en sus casas, en sus proyectos, Señor. Yo te pido que ahora en adelante vea, después de esta transformación, venga un tiempo de puertas abiertas en el nombre de Jesús. Y te pido que todos, Señor, puedan mantenerse fieles en esa transformación que tú nos has dado a través del Espíritu Santo. No volvemos atrás. Díselo, levanta tu mano y di: no vuelvo atrás. No vuelvo a ser el mismo servidor. No vuelvo a ser el mismo pastor. No vuelvo a ser la misma oveja. No vuelvo a ser el mismo cristiano. No volveré a ser el mismo trabajador. No volveré a ser el mismo esposo y esposa, o padre, hijo. No. Vamos a volar. Este es el tiempo de dejar de arrastrarse y comenzar a volar en las alas del Espíritu. Vamos, levanta tu mano. Señor, unjo a la iglesia, unjo a todos los ministros, y los bendigo y los preparo, Dios, para este nuevo tiempo.